Regreso a mi sitio, capitán. Sí, señor. Directo al hangar, ¿verdad? Tenemos media hora para llegar. Intentaremos llegar antes. Muy bien. Gracias por su ayuda, capitán. Yo solo cumplo con mi deber. Sí, señor. Mucho cuidado. Tiene más vidas que un gato. Ustedes dos, vayan a su posición. Ustedes dos, lleven a la camioneta. Voy a ver lo del pase. ¿Me permiten un momento? ¿Que no se va a despedir de las dunas? Es la prisión que más comodidades le dio. Está bien. El silencio muchas veces dice más que mil palabras. ¿Hay alguien dentro? ¿Pero qué carajo pasó aquí? Señor, dos internados asaltaron. Nos quitaron las armas y los uniformes. Alarmas, alarmas, encienda las alarmas. Hay una fuga. Oficial. Aquí está el pase de salida. Muy bien. Óyeme. ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Se están escapando! ¡Se están escapando! ¿Qué están haciendo? ¡Déjame! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, chico! ¡Muévete! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¿Qué están haciendo? ¡Vámonos! Pues entonces hagan más de lo que están haciendo. No, a ver, no se trata solamente de un civil. Estamos hablando de un oficial de la Policía Federal, Pues pongan más hombres en esto. Si Osuna ya está al tanto y me autorizó. Y a ver, márcame cuando tengas algo. Rodiles volvió a escapar. ¿Qué? Y eso no es lo peor. Ferrer fue quien la sacó de la cárcel. ¿Alejandro la sacó? ¿Cómo? Se llevó al director del penal. Aprovechó que la iban a trasladar. Al parecer, otro interno lo está ayudando. ¡Arre! ¡Vamos arriba todas! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Venga! ¡Pero en caliente, que no estamos para desobediencias! ¡Venga! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Supiste dónde venían los tiros? La rodilla se volvió a escapar. Se fue en una furgoneta del ejército. ¡Vamos, vamos! ¡Todas, rápido! Oh. Mi jevita lo hizo! Yo no sabía, loca. Son grande, Jeva. ¿Ustedes dos qué esperan? Yo no sabía. Son grande, Jevita. Ferrer, ¿qué pescados estás haciendo? Estás enloqueciendo. ¿Qué te pasa, Ferrer? Lo último que necesito en este momento es escucharlo, así que cállese. ¿Tranquilo? ¡Cállese! Debajo de tu asiento hay un radio. Pásamelo. ¿A dónde lo estás llevando? Cosa que a ti no te importa. Aquí Ferrer, Cando, ya vamos en camino. ¿Qué pasó, jefe? Ya me extrañaba, ¿verdad? A mí no hables de jefe, Ese es Morillo. ¡Shh! Ya escuché a Rodiles. Eso significa que están juntos.
¿Hacia dónde nos dirigimos? Tome la vía principal que sale de la ciudad y en la primera desviación se va a dar a la derecha. Ahí va a encontrar una construcción abandonada grande. ¿Y después de ahí? Usted no se preocupe. Va a saber qué hacer cuando llegue. Cambio. Listo, llegó la hora. Ustedes dos vayan por la gasolina, yo me quedo con los rehenes. ¿Nosotros dos? ¿Por qué no vas tú por la gasolina, Cam? ¿Realmente crees que Ferrer va a querer hablar contigo? A ver si ya sirves para algo, ¿no? Vamos. Tenemos compañía. Se nota que su seguridad les valió madre. Me encargo de echarles plomo. ¿Pero qué están haciendo, Ferrer? Esto es un acto suicida. No tardan en llegar los helicópteros. Usted mejor agáchese si no quiere que le vuelen la cabeza. Viene por la derecha, viene por la derecha. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Hijera! ¡Arre, Paco! ¡Ábrete, ábrete! Voy por las llantas. ¿Cuánto falta? Ya mero llegamos. Gracias, Jairo. Hasta luego, Jesús. Vámonos. Órale, llévense todo eso. ¿Qué no oyeron? ¿Están sordos o qué? ¡Órale! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer, idiota? Ya me cansé de tus insultos y de tus malos tratos. Ahora sí se te acabó el 20. A llorar a la guardería. Baje el arma. No te tengo ni tantito miedo. Puedes seguirte burlando todo lo que quieras. Pero esta vez iba en serio. ¡Apá! ¡Quítenmelo de encima! ¿Qué pasa, sargento? ¿Se te olvida quién es tu patrón? Usted hace mucho que dejó de ser mi patrón, don Jesús. Lamento mucho que hayas pensado que yo no soy capaz de nada. Pero ya ves, me voy a quedar con todo lo tuyo. Empezando por tu mujer. Que para tu información no fuiste tú quien la preñó. Mis respetos, don Javi. Ya vámonos de aquí. Tenemos muchas cosas que hacer. Ahora es tu turno. Y no te pienso fallar. Órale, avance, vámonos. Ustedes llévense la blanca. Espero que realmente sepan lo que están haciendo, porque creo que están muy locos. Bueno, ya, pues, le voy a hacer manita de puerco, hombre, ya cálmese. Estamos locos, lo dejamos vivo. Aunque no sirve de mucho, pero bueno, aquí se me quedan días, ¿eh? ¡Habanero! ¿Qué pasó? Dame esa camisa.
Ponte esto. Mira nomás. A ver. ¿Pues tienes pensado a dónde vas a jalar? Pues tengo varias ideas. Pero por lo pronto, creo que me va a soler la nalguita en alguna playa. ¿O te fíes de ella? Nunca lo he hecho. Menos ahora. Bueno, pues... este muñeco se cambia de parador. Vemos. Habanero. No te vuelvas a equivocar, hermano. Y búscate un trabajo honesto. ¿Con mi currículum? No, pues lo dudo. Pues sabe una cosa, comandante. Como le decía el otro día, el mundo da muchas vueltas. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar para darnos en la madre. Será un placer. Vete. Vámonos. Hey. Al menos quítame las esposas. No voy a escaparme. No conviene. Te voy a quitar lo de los pies para que dejes de estar chingando. Soy Jesús. Venga por mí, como lo habíamos planeado. Con tanta prisa, señorita Carla. Déjame ir, trucha, por favor. No, ni se moleste, ¿eh? Que ya lo sabemos todo. ¿Cómo que sabemos? Llévatela a la casa y que no mueva ni un pelo. Suéltame. Yo puedo sola. Adiós, señorita.